la intersección de calle 11 con calle Raúl Sánchez. Miren qué clase de salidero tienen estos comunistas aquí. Aquí no hay respuesta por parte de comunales, de alcantarillado, a esta situación. Esto es una calle que da. Esto es una calle que da, miren el microvertedero ese ahí. Una calle que da hacia un policlínico. El policlínico Raúl Sánchez. Miren en el estado en que están estas calles. Cuando viene una representación gubernamental de alto nivel a la ciudad de Pinar del Río, a la provincia de Pinar del Río, asfaltan las avenidas principales. Miren aquí cómo fluye el agua. La gente dice que esto es el río Cuyaguaté. Se asfaltan las avenidas principales. Se corrigen todos los efectos que hay en las arterias principales de la ciudad, para que los carros no tengan ningún bache, no cojan ningún bache, no se dañen. Sin embargo, estas calles, miren esto, esta es la calle Raúl Sánchez, que da al policlínico Raúl Sánchez del mismo nombre. Sin embargo, estas calles las mantienen en estas mismas condiciones. Este es el abandono que tiene el gobierno municipal y provincial aquí en la ciudad de Pinar del Río, en las infraestructuras de viales. Escuchen como dice la población. Estos son criterios de la población. Ha sido para ustedes un reportaje desde la ciudad de Pinar del Río, del periodista independiente Omar Suárez Campos.